Bueno, buenos días. Mi nombre es Majo Soler, hoy es 26 de agosto y a las 9 horas les doy la bienvenida desde Rosario, Santa Fe. Muchísimas gracias por sumarse a esta charla llamada Ciudades Emprendedoras. Arrancamos este ciclo de charlas denominadas Tercer Congreso Nacional de ACTEC, dentro del 28 Congreso APRESIT, Siempre Vivo, Siempre Verde. La Mesa Nacional de ACTEC, coordinada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y formada por un gran número de actores públicos y privados, organizó en agosto de 2018 y 2019 Semanas ACTEC, conformadas por capacitaciones, presentaciones y rondas de negocios, y dentro de la cual APRESID tuvo el honor de participar, incluyendo en el Congreso APRESID un evento anexo al que se ha denominado en dichas ocasiones Primero y Segundo Congreso Nacional de ACTEC, respectivamente. A lo largo de 6 charlas plenarias durante todo el día de hoy, vamos a estar conversando sobre innovación, sobre trabajo en red, sobre tecnologías puestas al servicio de la comunidad agroalimentaria, desde el lote hasta los consumidores finales, e intentando mostrar cómo las startups de ACTEC agregan valor real a todos los procesos involucrados en dicha cadena de valor. Para encontrar estas charlas, pueden revisar el cronograma del Congreso o las redes sociales de APRESID. A lo largo de las presentaciones y de las charlas que vamos a estar compartiendo con estos 3 panelistas o speakers, ustedes pueden ir enviando preguntas al chat que ven en sus pantallas, y al final la presentación les pasaré algunas de ellas a los disertantes para que puedan ir charlando y podamos ir discutiendo todas las preguntas que ustedes van poniendo en el chat. Yo las voy a ir leyendo y se las voy a ir acercando. Además, recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección que se llama Asistentes, donde pueden buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con sus especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse nada. Bueno, buenos días a todos, buenos días Gonzalo, Fernando y Álvaro. Un placer compartir este panel con ustedes. Voy a ir presentando, pero quería poner en marco un poco este panel que se llama Ciudades Emprendedoras, y quería darle un marco de cuál es el valor que en las startups de ACTEC, sobre todo del sector agrícola, aporta a la economía mundial. Según un estudio del Global Startup Ecosystem Report de 2018 de Startup Jerome, el sector agrícola emplea más de 1.000 personas, 1.000 puestos de trabajo, y aporta 3,2 trillones de dólares anuales a la producción mundial. Es un potencial tremendo, y yo creo que la digitalización abre enormes oportunidades de innovación en este sector y está además transformando rápidamente partes de esa cadena de valor y de esta industria agrícola mundial. Y esta digitalización está acompañada, por un lado, por un gran grupo de startups o de emprendedores que están incorporando nuevas tecnologías en el sector, y por el otro lado también hay de los productores una necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos, de reducir costos, sustentabilidad medioambiental a futuro, en un mundo donde la población, hay un desafío muy grande en relación a eso, y las demandas de alimento son crecientes y cada vez más grandes. Sin embargo, a pesar de esos avances que se vienen llevando adelante en la industria, los largos ciclos de desarrollo, las ventas estacionales que muchas veces tienen los productos y las tasas de crecimiento más bajas de las startups de este sector en relación a startups de otros sectores, hacen que el sector ACTEC sea uno de los sectores más rezagados para recibir inversión de los venture capitals en el mundo y en LATAM sobre todo. Según el último informe de ARCAP, solo el 8% del financiamiento de los VCs llegaron al sector ACTEC. Hay un desafío enorme ahí para que las startups puedan tener visibilidad y a su vez puedan recibir fondos de los inversores. Pero bueno, más allá de lo anterior, la agroindustria ofrece cientos de oportunidades para seguir consolidándose.
los gobiernos, los inversores corporativos, las universidades y los organismos locales son socios naturales en este trabajo de desarrollo de esos ecosistemas, son actores claves para impulsar el crecimiento de esos ecosistemas que ya se están dando. La interacción de estos actores podrá fortalecer la competitividad de dichos ecosistemas. Además, según el último informe que nombré, la idea de un próximo Silicon Valley caducó. Hoy se habla de 30 centros globales que funcionarán como hubs de compañías líderes, como ya está ocurriendo, por ejemplo, en Piracicaba, Brasil, por nombrar alguno. Bueno, entonces ahora voy a pasar a presentar a los panelistas o speakers de este panel. Voy a presentar primero a Gonzalo Grigera. Gonzalo es de Pergamino, es ingeniero agrónomo y es doctor en ciencias agrarias de la Universidad de Buenos Aires. Luego de trabajar algunos años en la investigación en el ámbito académico, pasó al mundo de la producción. Gonzalo es cofundador de Agidea y es emprendedor Endeavor. Álvaro Fernández, Álvaro es de Río Cuarto, es licenciado en Administración de Empresas y realizó un MBA en Dirección de Negocios. Y ha desarrollado su carrera en EFIA Consultora, especializándose sobre todo en el desarrollo de negocios y proyectos de inversión, además de participar activamente en el ecosistema de Río Cuarto como socio de Seed Matrix y como miembro fundador de Pampa Start VC. Álvaro es un apasionado de las nuevas tecnologías y de cómo su desarrollo y aplicación puede ayudar a las startups a triunfar en los mercados globales. Bienvenido, Álvaro. Y por último voy a presentar a Fernando Herrando Soro. Fernando es de Tandil, es subsecretario de Extensión y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Económicas UNICEN, es docente de tecnología en la misma universidad, cursó una maestría en tecnología en el ITBA y es además creador del concurso de ideas innovadoras Prendete e integrante del Hub AgTech de Tandil. Bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos, gracias por sumarte al panel. Bueno, y recuerda a quienes nos están escuchando que sobre los últimos 15 minutos vamos a estar acercándole las preguntas a los panelistas, así que pueden marcar las preguntas para que podamos ir haciéndose los invitados. Bueno, y mi primera pregunta es para Fernando. Fernando, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el concurso Prendete. ¿Cómo esta iniciativa, que en principio nació en Tandil como una cosa muy local hace ya unos años, pero ahora ya traspasó la frontera de Tandil, ya salió fuera de lo local? Contanos un poquito con qué objetivo nació y cuáles fueron todos los resultados que se obtuvieron en este tiempo. Bueno, en primer medida, agradecerte a vos y a las organizadoras del concurso por habernos invitado a participar y poder mostrar desde Tandil algunas de las cosas que estamos haciendo para tratar de dinamizar el ecosistema emprendedor. En nuestro caso, hace más de 5 años ya que venimos trabajando en este proyecto, que es un concurso de ideas de negocio, que inicialmente, como vos mencionabas, tuvo como objetivo poner sobre la mesa la innovación que podía llegar a haber en una ciudad como las nuestras. Nuestras ciudades tienen características particulares, no son ni chicas ni grandes, y tienen toda una serie de factores que permiten desarrollar este tipo de iniciativas y los ecosistemas emprendedores y tratar de integrarlos al mundo. Como mencionabas, iniciamos con una perspectiva netamente local y a medida que fuimos desarrollando diferentes ediciones e integrándonos a diferentes actores del ecosistema, en primer medida en el ámbito local y regional, luego participando con instituciones del ámbito nacional, y fuimos haciendo crecer el concurso, traccionando innovaciones no solo locales, sino también nacionales. Y hoy, después de 5 años, nos encontramos en un estadio evolutivo en el cual, en nuestro desafío desde Tandil y desde este proyecto en particular, pasa por integrarnos a actores del ecosistema emprendedor tecnológico, no solo del ámbito nacional, sino del ámbito internacional. Es decir, en concreto, actualmente, digo, si hay emprendedores que están escuchando, los invito a que entren en prendete.co y apliquen, porque todavía está abierta la posibilidad de aplicar,
y dentro del staff de jurado. Buenísimo, Fernando. Contanos, ¿hasta cuándo está abierta la convocatoria? La convocatoria está abierta. Hasta este viernes está abierta la convocatoria. ¿Sí? Cualquiera que tenga una idea puede aplicar. El concurso está abierto no solamente a proyectos en marcha, sino a ideas innovadoras también. Pero un poquito, como te mencionaba, el desafío de este año es integrarnos internacionalmente. 3 de los jurados son VC de Silicon Valley, es decir, Venture Capitals de Silicon Valley. ¿Sí? El concurso a los ganadores le otorga la posibilidad de ir una semana a un entorno, a un ecosistema como el de Silicon Valley, a tener reuniones y desarrollo de networking para validar proyecto, iniciativa, ideas, ¿sí? Y como te mencionaba, ese es uno de los principales desafíos que estamos corriendo en la edición actual, que obviamente es una consecuencia de ir mejorando año a año cada una de las ediciones que fuimos desarrollando. Un último comentario respecto del concurso. La iniciativa del concurso fue un proceso de articulación entre todas las instituciones, tanto públicas como privadas, de Tandil y de la zona, ¿sí? Con la universidad participando en el medio también como articulador. Digo, mi rol viene desde la universidad, después están las cámaras empresariales también patrocinando y motorizando la iniciativa y, lógicamente, con el apoyo del gobierno en el ámbito local y también del ámbito provincial y nacional. Perfecto. Buenísimo. Lo que nos contás es un trabajo de todo el ecosistema y de distintos actores, gobierno, universidad, calculo que compañías que están en la región también, están todos apuntalando ese ecosistema. Y sobre todo esta visibilidad que se le da a los que participan del concurso Aprendete, tener la posibilidad de ir a Silicon Valley y recibir feedback de su proyecto de VCs de nivel mundial, es buenísimo. Sí, es un activo valiosísimo. Los emprendedores, te diría que cuando vos te pones en confianza, muchas veces encuentran en este tipo de cuestiones, encuentran un valor más importante a veces que los premios monetarios. ¿Sí? Exactamente. Depende de los estadios de los proyectos, el tipo de iniciativa y demás, pero este tipo de trabajo sobre cada uno de los emprendedores y particularmente sobre sus startups, sobre sus iniciativas, tienen muchas veces un valor muy, muy superior al hecho de poder tener un financiamiento en concreto, como pueden llegar a conseguir en otro tipo de iniciativas. Y sí, este es el resultado de un laburo integrado y colaborativo entre todas las instituciones del ecosistema, que, como les mencionaba anteriormente, el desafío actual pasa por ir integrando a este tipo de iniciativas instituciones que están más allá de las fronteras de nuestro país. ¿Sí? Y no solamente en Silicon Valley. Nosotros inicialmente empezamos a integrarnos a Silicon Valley por una cuestión de que a ningún emprendedor le tenés que explicar el valor que tiene ir a hacer networking y a conocer compañías, venture capitals y emprendedores y empresarios en Silicon Valley. Pero ahora, a medida que hemos evolucionado, nos estamos dando cuenta que también puede llegar a tener muchísimo valor no solamente integrar entornos y ecosistemas con el nuestro, con ecosistemas más evolucionados, como es el caso de Silicon Valley, sino que también podemos empezar a mirar otro tipo de ecosistemas que pueden llegar a ser más potables en el corto plazo, como pueden llegar a ser. Más afines al sector, a lo mejor. Correcto, también. De hecho, para el año que viene estamos proyectando ponernos a trabajar fuertemente con algunos de los ecosistemas de Europa, caso Barcelona o San Sebastián. ¿Sí? Buenísimo, gracias, Fernando. Bueno, y la siguiente pregunta es para Álvaro. Antes, durante la introducción, mencionaba algunos desafíos que tienen las startups de AgTech en Argentina. Y contanos un poquito sobre el ecosistema de Río Cuarto y qué desafíos tenemos en la generación de un ecosistema que sea más vibrante. Hubo casos exitosos de AgTech en Río Cuarto, como Siembro, como Seedmatrix, como Optiagro, pero hace falta que haya más de estas compañías. Hace falta que haya mucha más cantidad y calidad de startups. Contanos un poquito cómo están trabajando desde,
desde Río Cuarto para generar esto? Bien, Majo, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es que bueno, hablamos mucho del ecosistema, y el ecosistema, calculo que todos coincidimos en que el ecosistema es todo. Sin ecosistema, el resto no existe. Es muy difícil que las empresas como un bloque conjunto puedan avanzar, o las ideas emprendedoras puedan avanzar hacia estadios posteriores, sobrevivir e incluso llegar a mercado. El ecosistema del cual hablamos hoy en día, que es el conjunto de elementos que tienen que tener cualquier tipo de sistema productivo como para que las nuevas ideas puedan progresar, probablemente sea la evolución del triángulo de Sábato que tanto se hablaba años atrás. El triángulo de Sábato era una descripción muy lógica para esa época, que era la interacción o el equilibrio permanente entre Estado, empresas y sector científico, universidades. Hoy en día, esos tres elementos se constituyen en los pilares de lo que sería un nuevo ecosistema, porque empiezan a aparecer nuevas variables, nuevos jugadores y nuevas cosas que requieren de otro tratamiento distinto. Entonces, en definitiva, acá en Río Cuarto sí ha habido muchos casos, o algunos casos exitosos. Hay un caso previo, que es la empresa más grande que tiene Río Cuarto, que se llama Biotanol Río Cuarto, que se generó hace unos 10 años atrás aproximadamente. Fue la primera empresa de etanol a partir de maíz que se hizo dentro de la ley de biocombustibles. Y a partir de ella hubo cierto efecto contagio de mucha gente que salió a animarse a emprender, a llevar sus ideas adelante. Pero tal vez no como ocurre en otras industrias, vos lo mencionabas en la introducción respecto a que, bueno, el sector Agtech ha recibido solamente el 8% de las inversiones según ARCAP, que es la entidad que nuclea los Venture Capital de Argentina, y eso no es casualidad, porque las startups del sistema Agtech deberían salir como spin-off fundamentalmente. Es esa primera milla de la cual hablamos, de que tal vez en otras verticales se da con el emprendedor de garage, se da con el estudiante que tiene una idea y que recién sale de la universidad y que se puede meter en su garage, y que tal vez los recursos son su propio esfuerzo, sus propias ideas y su networking que haya podido conformar. En el caso de las empresas Agtech, en muchos de esos casos la biología manda, son tiempos más largos, son inversiones más importantes. Entonces, en este sentido, es fundamental de que dentro de, si volvemos a ese triángulo de Sábato, que el sector empresario agro o empresario relacionado al agro puede desarrollar su potencial con spin-off, que pueda largar ideas al mercado, que puedan ir desarrollándose, porque son ellos los que tienen tal vez la espalda para aguantarlos más allá de los 3 meses, de los 6 meses, del año, en este valle de la muerte permanente que viven las empresas, las startups, ¿no? Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Sí, yo creo que ahí los productores agropecuarios pueden tener un rol súper interesante en el mundo Agtech, no solo como sponsors de las startups, pero a lo mejor como los adoptantes, los primeros adoptantes de esa tecnología, ayudándolos a hacer pruebas a campo, validando la tecnología, dándole feedback. Eso es súper valioso también para un emprendedor. Sí, totalmente. La primera etapa de cualquier emprendimiento es la etapa de sensibilización, entender qué es lo que le pasa a su mercado y ver cómo le puede dar una solución mejor a la que tienen, o darle una solución a un problema que tienen. Repito, en el caso del campo, la geografía y la biología por ahí tornan complicadas algunas cuestiones de desarrollo, de validación de MVP, de validaciones de modelo de negocio, con lo cual, en la medida que podamos largar una primera oleada de empresas que generen un buen flujo de emprendimientos y que salga del propio seno del sector agrícola, es realmente muy importante. Pero para eso, bueno, hay que trabajar muy mucho en esto, en el ecosistema, en generar conciencia, en sensibilizar y en formar también. Hace falta mucha sensibilización y mucha formación.
Buenísimo, gracias Álvaro. Bueno, y tengo otra pregunta para Gonzalo. Gonzalo, ustedes con Agidea hicieron originariamente en Pergamino, donde hoy ya hay actualmente un polo de innovación tecnológica, el PIT. Contanos ustedes por qué decidieron localizarse inicialmente en Pergamino, cuáles fueron las visiones que creo que los ayudaron a hacerlo, y también contanos un poquito más como sobre cómo funciona el PIT. Bueno, Majo, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar. Sí, nosotros con nuestro emprendimiento arrancamos en realidad hace ya como 15 años, el PIT todavía no existía. Básicamente nos instalamos en Pergamino un poco por algunas circunstancias de trabajos previos y porque uno de los socios es originario de ahí, de acá de Pergamino. Pero también realmente por ser Pergamino un punto neurálgico en ese momento y también ahora de los agronegocios en Argentina, claramente, si no nos hubiéramos instalado en otro lado. Así que las ventajas que tenía fueron críticas para ello. Pero la pregunta también que nos hacemos como comunidad es cómo se puede posicionar la ciudad con esa ventaja histórica de alguna manera que tiene y cómo crecer desde ahí y no desperdiciar eso y simplemente que se vaya perdiendo, ¿no es cierto? Cómo tomarlo como una ventaja y como un catalizador para continuar, dinamizar y un poco, como mencionaban recién, apoyar ese ecosistema emprendedor que se puede ir desarrollando para adelante. Pensamos que Pergamino sigue siendo un lugar ideal para la instalación de emprendimientos ATEC innovadores, por su nivel de producción, por las empresas que están ubicadas en la región, por la ubicación propia entre Pergamino y Rosario, por tener un tamaño medio, como las ciudades que estamos comentando, Río Cuarto, Tandil, Pergamino. Y bueno, nosotros como emprendedores claramente lo seguimos eligiendo, de hecho seguimos emprendiendo, ahora estamos arrancando un nuevo proyecto de proteínas recombinantes, instalándolo en Pergamino por estas ventajas que vemos que tiene, pero que de alguna manera, como decía, son un poco pasivas o han sido hasta ahora las que tenía históricamente. Y la verdad es que entendemos que debería ser un polo de atracción porque haya un movimiento activo para atraer inversiones y emprendimientos, de alguna manera un ámbito que ayude a que las innovaciones o ideas que están dando vueltas se materialicen en emprendimientos y que muchas de ellas ojalá se instalen en la región. Y un poco con ese norte estamos trabajando en la Fundación por Pergamino y en el Polo de Innovación Tecnológica de Pergamino, el PIT, que los dos son ámbitos de interacción público-privada, que mucho tienen que ver con el triángulo, en donde justamente convergen ciudadanos, empresas, el municipio, la universidad, la UNOVA, que es la Universidad Norte de la Provincia de Buenos Aires, y otras organizaciones como el INTA, la Cámara de Comercio. Y bueno, básicamente desde la Fundación se está trabajando con una visión de generar un ecosistema agroindustrial con una mirada al 2030 que lidere la innovación y la producción, y fundamentalmente entonces que dé oportunidades de desarrollo integral. Y dentro de este marco, el PIT, que es bastante reciente, arrancó en 2018 y se está consolidando como una institución de nuevo con las tres patas, municipio, universidad y empresas privadas, está dando sus primeros pasos con todas las dificultades que comentaban, ¿no? De poder identificar y acompañar con el objetivo de identificar y acompañar a emprendedores y ayudarlos también a que puedan visibilizar las oportunidades que puede haber en función de las demandas que tienen las empresas. Entonces, de alguna manera, organizar e identificar la oferta de soluciones, la demanda de soluciones que puede haber desde el sector empresario, justamente para dinamizar y ayudar en ese surgimiento de emprendedores. Así que el PIT está trabajando activamente en esa línea. Buenísimo. Es importante eso que comentás, Gonzalo, porque muchas veces parece que los caminos de las compañías y de las startups son caminos paralelos que no se tocan, que no se unen en ningún momento. Y yo creo que es importante generar de estas instituciones como el PIT y muchas otras, las necesidades que decías vos de las compañías, es que las startups pueden aportarle a esos problemas. Sí, sin duda. Yo creo que hay que justamente trabajar, pero que rápidamente se pueden visualizar los puntos de contacto y los puntos de colaboración
entre empresas más establecidas y startups, tanto desde el punto de vista de que nuevos problemas que pueden tener las compañías en el devenir de su producción pueden ser más fácilmente solucionados por grupos más dinámicos y flexibles, como pueden ser las nuevas startups, también porque desde las nuevas empresas surgen spin-off o nuevos emprendimientos, así que, y también porque creo que hay una voluntad de las empresas en entender que dinamizar el ecosistema emprendedor va a implicar un beneficio para todos. Así que creo que hay también un genuino aporte de las empresas o de muchas de ellas a aportar en ese sentido. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Gonzalo. Bueno, tengo una pregunta ahora para Fernando. Si querés contarnos un poco cuáles son dos o tres líneas de trabajo que se enmarcan dentro del gran paraguas que es el hub de AgTech de Tandil. Estás muteado, Fer. Perdón, gracias. Como charlábamos días atrás, todas estas actividades a lo largo de los años, una de las consecuencias naturales fue empezar a trabajar en conjunto con el sector agro y con el sector tecnológico de Tandil y de la zona y crear lo que hoy se denomina el Hub AgTech, ¿sí? Que en el fondo no es ni más ni menos que tratar de establecer todas líneas de trabajo entre todos los actores, tanto público como privado, como mencioné, con el objetivo primordial de desarrollar un ecosistema de integración de tecnología y agro más sólido. Es decir, Tandil y la zona tiene un sector agroindustrial muy fuerte, un sector tecnológico que se ha desarrollado en los últimos años que prácticamente podría llegar a cubrir muchísimas de las necesidades tecnológicas o puede llegar a dar respuesta a la implementación de muchas de las nuevas tecnologías que pueden aplicarse en compañías de agro. Y de alguna manera el hub es el lugar natural para que se encuentren y para que empiecen a trabajar en proyectos acompañados por la universidad, desde donde nosotros tratamos de integrar el músculo que tenemos y líneas de investigación que pueden llegar a aplicar y a trabajar en conjunto con los actores privados. Y por otro lado, de alguna forma, tratar de ir desarrollando la capacidad para poder invertir en este tipo de iniciativas, ¿sí? Y en este mundo AgTech. Es decir, al menos en nuestra región, en nuestro territorio, existen capacidades potenciales como para transferir renta e invertir en este tipo de iniciativas, pero lo que suele suceder es que los actores que tienen algún tipo de voluntad de invertir en este tipo de cosas requieren como un proceso de capacitación y de formación previa, porque digo, la inversión de riesgo, si bien el agro entiende muy bien lo que es el concepto de riesgo, la inversión de riesgo en compañías tecnológicas no necesariamente es igual que cualquier otro tipo de inversión. Y la integración con todo el ecosistema de inversión de riesgo, tanto de nuestro país como eventualmente puede llegar a ser en el ámbito internacional, requiere de inversores angels con conocimientos de cómo funciona, ¿sí? Y esa es, por ejemplo, una de las líneas de trabajo que estamos activando en este momento como para poder dar soporte de alguna manera a todo el trabajo de integración entre ambos sectores, tanto agro como tecnología. Lógicamente, con el soporte transversal del mundo académico científico y con la participación del ámbito gubernamental local, ¿sí? Como puntas en concreto, digo, el concurso que hablábamos hace un rato tiene un premio específico para la mejor iniciativa AgTech, ¿sí? Es decir, hay premios generales para los mejores startups que los evalúan aceleradoras y venture capital de Argentina y de Silicon Valley, pero hay uno específicamente que es el único vertical que se evalúa aparte, que es la mejor iniciativa AgTech y que tiene inclusive esponsoreo particular de compañías que les interesa trabajar fuertemente, un poco en línea con lo que mencionaban recién de la integración de las empresas ya establecidas, las grandes compañías
y lo que es el fenómeno emprendedor particularmente. Así que en el marco del Hub ACDEC, esas son todas diferentes líneas de trabajo que hemos empezado a correr ya desde el año pasado y que estamos instrumentando fuertemente a partir de este 2020. Buenísimo. Y me quedé con algo también que comentaba Gonzalo, ¿no? Que tienen una visión al 2030 en Pergamino. Yo creo que eso también es importante, tener una visión de largo plazo. Porque, bueno, una startup no se construye de la noche a la mañana y menos en agro. Nadie se hizo grande de la noche a la mañana. Entonces, está bueno tener reglas claras y previsibilidad a largo plazo para que las startups puedan ir creciendo. Contanos un poco, Álvaro, vos, ¿qué cosas hay ya establecidas en Río Cuarto? ¿Y cómo pensás vos que las compañías establecidas en Río Cuarto pueden apoyar esa primera milla de startups que están surgiendo para que realmente puedan escalar y vender tecnología al mundo? ¿No? Porque desde que una startup tiene un primer desarrollo, un MVP, pasa mucho tiempo hasta que puede vender sus proyectos al mundo. No sé, no me acuerdo, Gonzalo, pero ustedes más o menos hasta que empezaron a operar en otro país pasaron unos 10 años, más o menos. Sí, correcto, 9 años. Bien, en el caso... 9 años, caso nuestro, sí. Entonces, sí, te decía, tenemos que tener en cuenta que los ecosistemas también son startups, también pasan por un conjunto de etapas en las cuales algunos, bueno, yo lo escucho a Gonzalo, algo conozco de Pergamino, de cómo funciona el PIT, lo escucho ahora a Fernando, que nos cuenta que están apoyados en una cadena agroindustrial bastante importante, lo mismo que ocurre en Pergamino. Bueno, nosotros estamos entrando al Valle de la Muerte en ese sentido, como startup, como ecosistema, como startup. Tenemos mucho por trabajar, pero una de las cuestiones fundamentales, creo que viste recién en la tecla, es que ese ecosistema tiene que tener una visión compartida, tiene que imaginarse lo que va a ocurrir de acá a 5, de acá a 10 o de acá a 20 años, independientemente de que después tiene que ir iterando casi trimestralmente, permanentemente tiene que estar revisando esas metas y viendo si algo cambió para modificarlo, para hacer las correcciones que hagan falta. Acá en nuestro caso, bueno, casualmente el día de ayer la provincia de Córdoba vino a presentar un programa que es el Hub ACTEC de la provincia de Córdoba y lo presentó desde Río Cuarto. Ya le dio la calidad de capital agroalimentaria dentro de la provincia, con lo cual hay un montón de desarrollos y esfuerzos por posicionar a Río Cuarto para que pueda tener un desarrollo mayor de startups referidas al sector. En el caso de la provincia de Córdoba, es el sexto distrito más grande en producción de maíz en el mundo. Y Río Cuarto, dentro de la provincia de Córdoba, el departamento de Río Cuarto, es el que más produce maíz. O sea que si algo ocurre en la cadena de valor del maíz, sería bueno que ocurra desde acá. O sea, tenemos la obligación, ni siquiera, no es un derecho, no es una obligación, de que las cosas en el maíz ocurran desde acá. Lo mismo que en la cadena de producción de la bioenergía, tenemos una gran obligación, estamos trabajando muy fuerte también en sacar nuevos proyectos, spin-off, y después desde la logística, sin duda que también tenemos que trabajar mucho, estamos en un punto neurálgico, estamos en la ruta bioceánica, estamos en un lugar de alto nivel de producción, o sea que tenemos muchísimos desafíos por delante. Y ahí, yendo a tu pregunta concreta, donde creo que las instituciones y las empresas ya establecidas son las que tienen que tener la capacidad de generar rápidamente una visión de corto, mediano y largo plazo. Y paso seguido, al instante, poder generar acciones concretas, como fue en el caso del PIT de Pergamino, que sabemos, conocemos que tiene un espacio físico, que lo están desarrollando con todas las vicisitudes del caso, porque no es fácil mantener ese tipo de espacio, pero hay que darle espacios a las spin-off de las empresas para que salgan del entorno
de empresa tradicional en la UTAM. ¿Vos ves que es necesario generar un espacio físico donde esas startups puedan incubarse? Totalmente, y no solo incubarse, sino también acelerarse, porque las spin-off, cuando están dentro de empresas ya establecidas y tradicionales, empiezan a latir al mismo ritmo de su empresa madre, y una startup es totalmente distinta en eso. Y para los chicos que son emprendedores de garage, que tienen una buena idea, o los estudiantes, los que quieren salir, necesitan cuestiones básicas, necesitan un espacio físico, internet, luz, una máquina para que le dé agua caliente para el mate. Son cuestiones muy básicas, pero que si los libramos a su suerte, no van a prosperar nunca. Entonces, ¿ves que las compañías ahí pueden ser, apoyar el tipo de iniciativas de los espacios físicos, y a su vez pueden de esa manera estar en contacto con las startups y ser los primeros adoptantes o los primeros que ven esas tecnologías disruptivas que están surgiendo ahí en ese hub? Sí, totalmente. Y no solo los primeros adoptantes, porque la adopción de tecnología por ahí es un paso muy posterior, pero sí los primeros testers conceptuales. Una startup que nace con un concepto erróneo. Exacto, del MVP. Exactamente, que los ayuden a generar y que no sea solo una cuestión de suerte de que haya un chico que tuvo una buena idea, que la llevó adelante y que la hizo prosperar, sino que las empresas vayan apadrinando este tipo de mentoreando, como bueno, ustedes en Endeavor conocen y mucho de esto, cómo es el mentoreo conceptual este que todo startup debería tener desde el momento cero, desde el momento de la idea, ¿no? Totalmente, me parece que un buen mentor es fundamental en esos estadios iniciales, bueno, a lo largo de todo el camino del emprendedor, pero sobre todo en esos estadios iniciales, para pensar bien la propuesta de valor, replantear el negocio, el modelo de negocios, es clave contar con buenos mentores en ese momento, quizá más que con fondos en esas etapas iniciales. Mira, te iba a decir justamente eso, Majo. Por ahí los Venture Capital me van a matar con esto, pero un buen mentor vale muchísimo más que un buen inversor, sin ningún lugar a duda. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, gracias Álvaro. Bueno, tengo otra pregunta para Gonzalo. Gonzalo, ustedes, como decíamos antes, nacieron en Pergamino, pero hoy son una empresa global, están en oficinas en San Luis y en Estados Unidos. Contanos un poco qué aprendizajes pueden obtenerse de ese ecosistema, que entiendo que hay un abismo entre San Luis y los ecosistemas argentinos, que por otra parte empezaron hace poco a acelerarse a partir de 2012, 13, 14, ahí empezaron a surgir más startups, o sea que es un ecosistema dentro de todo joven, de 5 años de antigüedad, no más que eso. Entiendo que hay un abismo, pero contanos un poco qué aprendizajes o qué te encontraste vos cuando llegaste a San Luis y qué cosas se podrían trasladar a Argentina. Bueno, primero un comentario sobre lo que decía Álvaro, que coincido con muchos de los conceptos, con esta idea del Valle de la Muerte para los propios, para los propios ecosistemas o para esos esfuerzos que estamos haciendo para desarrollar los ecosistemas. Es un trabajo difícil y que no hay que bajar el entusiasmo. En el PIT estamos con un espacio de coworking, con un espacio físico, pero bueno, sostener eso y digamos esta visión de largo plazo, obviamente que es muy necesaria porque son procesos prácticamente culturales de las regiones y la interacción público-privada es fundamental en ese sentido para tratar, como discutíamos ayer en otro panel, de generar capital social, es decir, de que esto quede como un activo de la ciudadanía, de la ciudad, de la región, en el sentido que trascienda los gobiernos que puedan venir y que quede un capital que tiene que ver con la interacción público-privada y con ámbitos que dinamicen y faciliten la instalación de emprendimiento, digamos, ¿no? Con esa visión estamos trabajando. Y respecto a lo que comentabas de nuestra experiencia en Estados Unidos, la verdad es que sí, que fue bastante impresionante el apoyo que tuvimos hace 6 años cuando aparecimos 2 argentinos sin mucho que ofrecer a plantear que queríamos empezar a operar en Estados Unidos. Y bueno, encontramos lo más impresionante es que encontramos un sistema
con procedimientos, con una cuestión pensada y sistematizada para cómo atraer inversiones y para cómo creer en emprendimientos, aun cuando no vengan con una promesa de inversión, como era nuestro caso, que somos una pyme argentina y que no veníamos a hacer una gran inversión, sino a crecer desde abajo, y aún así nos recibieron de una manera que hay muchas anécdotas bastante impresionantes, digamos, cosas como que nos organizaron en una ciudad cercana a Saint Louis, donde instalamos oficinas operativas, una comida con el intendente, con los gerentes de las empresas, de los bancos, para presentarnos en sociedad, nos facilitaron oficinas, nos ayudaron hasta con una entrevista con el gobernador del estado de Missouri para poder plantear nuestro caso sobre unas necesidades de visas, es decir, nos ayudaron de una manera impensada, insólita en nuestro contexto, pero fundamentalmente de una manera pautada, organizada y con un procedimiento que me parece que es muy valioso, que no dependía de la persona que estaba sentada y charlando con nosotros, sino de algo que había sido establecido con anterioridad. O sea que un poco la existencia de este ecosistema tan impresionante en Saint Louis, que es una especie de Silicon Valley, pero de la biotecnología, no es casual, sino que es la consecuencia de un trabajo organizado y que se puede tratar de lograr. No digo ser como Saint Louis, porque como comentás, puede haber un abismo de diferencia en la organización que tienen y en los presupuestos que manejan para esto, pero sí tenerlo como aspiracional, como objetivo, me parece que hay muchos puntos para tomar. Y de hecho, en realidad parte de lo que estamos haciendo en Pergamino y de un trabajo de transformación que se está haciendo con invitando a la ciudadanía a trabajar en células, en distintas temáticas, justamente con esta visión compartida de un ecosistema 2030 más dinamizado, surgió de una visita que hizo el intendente de Pergamino a Saint Louis y todo este ecosistema, en donde justamente también visitó nuestra empresa Guidea, pero justamente estamos de alguna manera teniendo como norte y visualizando como punto inspiracional lo que ocurre en Saint Louis, en Missouri, en Estados Unidos. Es bastante interesante para conocerlo y me parece que sí, que hay puntos para tomar de eso. Está bueno esto que comentás, Gonzalo, porque acá somos como más personalistas. Depende de quién está en ese momento gestionando el hub o el lugar o el puesto, es los procesos que desarrollamos. Y entonces esto de tenerlo estandarizado, porque trasciende las personas y nos aseguramos de que siempre haya una política que se mantenga a lo largo del tiempo. Eso creo que es que no requiere muchos presupuestos, sino ponerle cabeza y hacer un proceso. Sí, sí, totalmente. Es estar organizado, tener, digamos, una mínima estructura de staff en aquellas organizaciones como el PIT, en nuestro caso, justamente la Fundación por Pergamino recientemente incorporó una directora ejecutiva que está trabajando, empujando esto, y la verdad es que también me parece que la cooperación regional y la mirada regional es muy importante. Yo pensaba, escuchándolo a Álvaro, que él mencionaba el PIT de Pergamino, y justamente nosotros en parte también nos estamos inspirando con algunas cosas de Río Cuarto, con un viaje que hicimos el año pasado a visitar la Fundación FADA y Bio4, entonces estamos justamente tomando algunos elementos de otros que tienen un camino recorrido más largo, así que no solo podemos mirar para el exterior, sino también mirar ejemplos locales y tratar de cooperar para justamente establecer estos procesos y de nuevo, entender que eso genera capital social y genera un impacto de mediano y largo plazo. Buenísimo. Gracias, Gonzalo. Tengo una preguntita cortita para Fernando. Esta es difícil, siempre me la hacen a mí, yo también doy clases de emprendedorismo en la Universidad Austral, y esta me la hacen siempre porque me preguntan, ¿emprendedor se hace o se nace? ¿Se puede formar a un emprendedor? O sea, ¿crees que las universidades y las escuelas técnicas también pueden tener un rol en la formación académica de emprendedores? Sí, total. No, soy un convencido de eso, si no es como que gran parte de lo que uno hace respecto de todo este tipo de cosas es como que quedarían sin el sustento conceptual. Lo que
el fenómeno de creación de empresas es un fenómeno muy complejo, que depende de factores endógenos de las personas involucradas, también de factores contextuales, y el proceso de formación que nosotros conocemos, convencional, probablemente requiere de muchos ajustes y de muchas integraciones como para poder sacar de una persona con voluntad y con talento que pueda llegar a salir después de todo un proceso con capital emprendedor y que pueda llevar adelante nuevas empresas y nuevas iniciativas de negocio. Ahí yo creo fuertemente que la universidad tiene que ajustar mucho de sus procesos internos, tiene que mirar mucho hacia afuera y tomar de la afuera muchas competencias. Hace un rato hablábamos del acompañamiento y de la mentoría. Digo, bueno, Endeavor es un ejemplo clarísimo de procesos exitosos en ese sentido, ¿sí? Y como te decía recién, las universidades tenemos un rol determinante. Digo, muchos ecosistemas, no solo por Silicon Valley, sino cuando uno mira Israel, la academia, no solo en procesos científicos, también en procesos de formación, tienen un rol determinante para la dinámica y la velocidad de crecimiento de esos ecosistemas. Y también, como te mencionaba, depende de estos factores contextuales, digo, de este capital social que mencionábamos recién, que son los que te apoyan y te ayudan a que esas startups, potenciales startups, esos MVP, esa capacidad de captar fondos, hagan que puedan crecer más rápido o no, ¿sí? Pero claramente, digo, volviendo a la génesis de la pregunta, claramente se puede trabajar sobre el potencial y el talento de las personas para que puedan ser exitosos en un camino de emprendimiento. Buenísimo, gracias Fernando. Álvaro, vos invertís en startups de base tecnológica que se encuentran en sus primeros estadios, o sea, son compañías que muchas veces no tienen ni un MVP. Contanos, decinos tres cosas en las que te fijás vos como inversor a la hora de seleccionar esas startups para invertir y qué puede hacer un productor agropecuario que a lo mejor está escuchando este panel y le interesa el mundo agtech. ¿Y cómo podría involucrarse en invertir o en apoyar esas startups que están surgiendo? Mira, creo que la base de esto, el condimento, la salsa secreta para esto, es la sensibilización tanto de los posibles inversores como de los posibles emprendedores. Los que ya tenemos hecho algún recorrido en esto, tenemos una obligación, casi te diría una obligación moral, de escuchar absolutamente a todo el mundo, porque a mí puntualmente me ha pasado que han venido inversores o posibles inversores ángel a preguntarme cómo funciona esto, qué podrían hacer, y de la charla se fueron con la idea de que también pueden ser emprendedores. Y el proceso de invertir es un proceso riquísimo, aunque no inviertas en una startup, aunque no inviertas en una idea, porque se genera una sinergia realmente muy importante en la charla, cuando te vas compenetrando del proyecto que te vienen a presentar, de la idea que tienen, analizas la pasión que tiene ese emprendedor, analizas las potencialidades que tiene. Ha habido proyectos muy buenos que me han presentado y por ahí lo que terminas preguntándole es de qué vas a vivir mientras desarrollas el proyecto, porque esa es una realidad también. El emprendedor no puede irse a vivir abajo de un puente hasta que desarrolle su proyecto, lo pueda volver rentable o pueda monetizar o que pueda entrar un inversor que le dé soporte. Entonces, todo el proceso de esta inversión es riquísimo para ambas partes, para el que va a invertir y para el que va a recibir, no solamente o no únicamente si hay un intercambio de dinero. Eso es una transacción bancaria de quit a quit o de CBU a CBU. Pero todo el resto del proceso es muy importante. Y en mi caso, puntualmente, lo que analizo es el equipo, la gente, quiénes son los que están detrás de esto y si van a tener la capacidad para desenamorarse, no sé si es la palabra, de la solución y no enamorarse del problema, porque suena medio feo estar enamorado del problema, pero sí estar siempre
muy consciente de cuál es el problema y que el problema puede cambiar. Y así como el problema puede cambiar, las soluciones que ellos brindan también deberían poder pivotarlas y cambiarlas si es necesario. Entonces, hay una cuestión en esta primera etapa, en esta génesis. Bien, entonces me dijiste, un equipo que tenga pasión. ¿Te fijas mucho si ese equipo puede tener la capacidad de enamorarse del problema y no de la solución? O sea, de pivotear si la solución no es la correcta y no perder. Exactamente, bueno, se corta un poco tu parte, pero es eso, es básicamente que tengan la capacidad de reconvertirse y de cambiar de solución si no es la adecuada, y de volver hacia atrás e ir hacia adelante, de iterar permanentemente hasta lograr lo que están buscando. Ese es un proceso que requiere de nervios de acero, de paciencia, de mucho de resiliencia. Así que, bueno, es realmente fundamental que los emprendedores lo tengan. Así, bueno, creo que se cayó Majo. Me parece que la perdimos a Majo, pero me parece interesante lo que comentás desde el punto de vista de la parte de emprendedores y de lo que reciben. Nosotros como emprendedores en Devor siempre decimos que, bueno, transitamos un camino largo para ser seleccionados por Endeavor como emprendedores, como de 2 o 3 años, y siempre recordamos que todo el proceso de ser mentoreados, ser desafiados por esta red de mentores de Endeavor y por estos paneles de selección previos a entrar, fueron tal vez tan ricos como la ayuda que recibimos una vez que ingresamos. Es decir, muchas veces el proceso, el viaje, es realmente muy valioso para disparar discusiones entre los socios, para afinar miradas, para bajarse un poquito de la cosa vertiginosa del día a día y poder poner una mirada un poco en cuestiones más estratégicas de largo plazo. Así que, sí, me parece que eso es muy rico ese proceso. Hay un concepto que yo tengo que es el del viaje de vuelta. O sea, cuando fuiste a presentarle tu proyecto a alguien y volvés a tu casa con tu socio o con quien fuere, volvés en el auto, ese viaje de vuelta deberían grabarse, porque son los momentos más ricos, es donde tenés todo ahí muy cerquita, muy, muy en carne viva, y si podés capitalizar ese conocimiento que tiene una mezcla de sensaciones con conocimientos técnicos, es realmente increíble. Y eso es lo que va formando al emprendedor, porque el emprendedor, el día que tenga su modelo, su MVP listo, su modelo de negocio probado, y tenga que salir a la calle, se va a encontrar con una multiplicidad de desafíos mucho mayores. Así que, bueno. Totalmente. Ahora bueno, se está perdiendo un poco con la virtualidad, con tanta teleconferencia, se está perdiendo el viaje de vuelta, pero es realmente literal. Nosotros mucho somos de Pergamino y viajábamos mucho a Rosario, y los viajes de vuelta de Rosario a Pergamino los tenemos como recuerdos movilizantes de nuestro emprendimiento, realmente. Exactamente. Bueno, Álvaro, Gonzalo, Fernando, la perdimos a Majo en el camino, son las cuestiones que tiene la virtualidad, pero bueno, creo que el intercambio y el mensaje que Majo también nos quería dar quedó más que claro, al igual que el de todos ustedes. No sé si ustedes tenían alguna cuestión, algún comentario de cierre que les haya quedado pendiente. En principio creemos que hemos abordado en gran medida lo que podíamos aportar desde cada uno de nuestros lugares, de nuestras localidades. Bueno, perfecto. Bueno, estamos también en tiempo, así que desde ya agradecerles a los tres, Álvaro, Gonzalo, Fernando. Agradecerle a María José Soler que nos acompañó y que seguramente ahora tomaremos contacto con ella para agradecerles también en nombre de Apresid y despedirnos. Así que bueno, sin mucho más, yo invitarlos a todos a que sigan conectados en el Congreso de Apresid, en este tercer Congreso ACTECH que se está llevando a cabo en el día de hoy.
nuevamente agradecerles y bueno, seguirnos acompañando y seguir en contacto. Muchas gracias, Rocío. Por mi parte, excelente la experiencia, un gusto con los compañeros que me tocó, los compañeros de sala. Muchas gracias a Preside, excelente lo que hacen, un esfuerzo tecnológico monumental, gigante haber hecho esto. En algún momento la historia se los va a reconocer y espero que sea pronto. Gracias a Local también, a la gente que nos invitó, así que un gusto. Bueno, muchísimas Álvaro. Gracias, Rocío. Gracias. Gracias, gracias. Por favor. Con ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas nos vemos, gracias. Gracias. Adiós.